Good afternoon. Buenas tardes. Va a comenzar la sesión, la audiencia sobre la situación de derechos económicos, sociales y culturales de las personas trans en las Américas. Está conmigo a la mesa el expresidente y actual vicepresidente José de Jesús Orozco, también la expresidenta y comisionada Tracy Robinson, el comisionado Manuki, también a mi izquierda, y está el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa. Por la información que tengo acá, serían cuatro personas, de las cuales veo tres en la mesa, pero voy a decir los nombres de las personas que estarían aquí con nosotros. Marcela Romero, de Red Lactrans, Iren Rotella, también de Red Lactrans en Paraguay, Medellín Rivas, de Red Lactrans en El Salvador, y Gabriela Redondo, de Red Lactrans en Honduras. Perfecto. Ustedes tendrán 30 minutos para hacer la presentación inicial, después de la cual habrá preguntas y tiempo para respuestas. Con la palabra ustedes. Buenas tardes, señores comisionados y señoras comisionadas. Aprovechamos esta audiencia para presentar y lanzar este informe que publicamos sobre los datos alarmantes de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población trans en 16 países en la cual trabaja la Red Lactrans. El informe tiene como objetivo detectar el impacto de las violaciones de los derechos económicos, sociales en la vida diaria de las personas trans, específicamente en el acceso a los derechos, a la educación, la vivienda, la alimentación, las condiciones de trabajo equitativas y la seguridad social. Los derechos económicos, sociales, constituyen una garantía para el pleno ejercicio de la ciudadanía, de las personas. Sin estos derechos no se puede hablar de vida digna. La expectativa actual de la población trans es de tan solo 35 años de vida. Ante ello nos preguntamos, ¿por qué las personas trans llegamos a tener tan baja expectativa de vida? Entre las respuestas se destacan sin duda la falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Sin duda la respuesta más amplia y contundente que refleja la inclusión, la exclusión de violencia, discriminación, estigma, marginación que las personas trans sufrimos en nuestra región. Una denegación inaceptable de los derechos humanos. Este informe recopiló información de primera fuente a través de encuestas, entrevistas, encuentro con personas trans de la región, activistas, organizaciones que promueven los derechos humanos de las personas trans. Por otro lado, se recurrió a diversos informes previos elaborados por organizaciones y referentes de los países en la región, organismos internacionales y centros de investigación. Por último, la información recabada y las conclusiones se validaron con las referentes de la población trans en la región, RELACTRAN, y con agencias internacionales. Le doy la palabra a mi compañera. Buenas tardes a los señores comisionados y a la señora comisionada. Buenas tardes a todos los presentes en esta sala. Mi nombre es Irene Rotella, RELACTRAN Paraguay. Aprovechamos esta audiencia para presentar y lanzar este informe que publicamos sobre los datos alarmantes de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población trans en 16 regiones de América Latina. La población trans de toda la región enfrenta una situación social que en el mejor de los casos puede calificarse de muy preocupante y en la mayoría de los países es francamente crítica. Aún en los países que recientemente implementaron legislaciones que reconocen los derechos humanos en general, los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de las personas trans, incluso en aquellos que promueven con políticas y públicas activas de la situación, es grave todavía como consecuencia de décadas de exclusión. Como se podrá constatar,
Con la información recopilada en los resultados del estudio de campo, sin duda, la criminalización de las identidades trans en América Latina y el Caribe representa el obstáculo para el acceso de la población trans en los derechos económicos, sociales y culturales. Así también persisten en varios países legislaciones nacionales y subnacionales que en alguna medida nos criminalizan por nuestra identidad o expresión de género, lo que afecta directamente a nuestra libertad ambulatoria y como consecuencia a nuestro acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Más o menos explícita en las referencias a las personas trans, las normas penales en cuestión u otra de carácter punitivo habilitan a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones, confiscaciones y permiten en general un margen de maniobra que da lugar a la extorsión, el abuso y peor aún en las condiciones de detención y juzgamiento que suelen derivarse de estos procedimientos resultan contrarias a los principios más básicos del derecho penal y de las normas del derecho internacional en la materia. Pero en casi toda la región esta criminalización se encuentra naturalizada, es decir, está tan arraigada en la sociedad que incluso en aquellos países con legislaciones que garantizan y protegen especialmente los derechos humanos de las personas LGBT, existe un margen para que las fuerzas de seguridad lleven adelante prácticas que resulten en una criminalización de hecho. Esto particularmente es aún más notorio en el caso de nosotras las personas trans, y más aún cuando se trata de compañeras trans que ejercen el trabajo sexual. Cuando hablamos de criminalización, no solo nos referimos a las acciones condenatorias del Estado, con fundamento y legislaciones, donde se determinan sanciones a una persona basada por su identidad o expresión de género, sino también a la condena social que las personas trans sufrimos cotidianamente solo por ser quienes somos. Condena con la que también cabe responsabilidad a los Estados, al menos por la omisión de sus compromisos internacionales. La falta de reconocimiento como grupo específico que es víctima de discriminación en forma sistemática y la carencia de documentos de identificación personal que reflejen nuestra identidad de género y el nombre con el que nos desenvolvemos nuestras vidas cotidianas nos mantienen a las personas trans invisibles ante las instituciones estatales, registros y sistemas oficiales. Y no se trata de una elección libre de mantenernos fuera del sistema. Basta con imaginar, señores y señoras, por un solo segundo nuestras vidas, de cada una de nosotras, de que en cada interacción con entes públicos o privados debemos dar explicaciones sobre nuestros nombres, sexo, apariencia, que no coincide con la figura en nuestra documentación. Algo incómodo y agotador. De por sí, incluso si hubiese reacciones discriminatorias. Pero a lo que se suma el hecho de que en la mayoría de los casos las reacciones van simples, negativas, ser aludidas mediante el nombre de género, manifestados de burla, la exposición pública e incluso la negativa de dar atención, como se daría a cualquier otra persona. La ausencia de reconocimiento de la identidad de las personas trans hace muy difícil definir con precisión el alcance de las violaciones de derechos humanos que sufrimos las personas trans, invisible en todas las estadísticas. Sin embargo, aun cuando las cifras sobre asesinato no siempre reflejan con exactitud los reportes que hacen las organizaciones de personas trans, muestran una realidad alarmante. Un informe indica que entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2011, el 80% de los casos de asesinato de personas trans en el mundo se observó que en Latinoamérica, con un total de 826 casos. Para el caso específico de la población trans, según los datos recopilados en el registro de violencia, el 80% fueron mujeres trans asesinadas que tenían 35 años de edad o menos.
El documento expresa, además, que la violencia contra las personas trans, en particular contra las mujeres trans, obedece a una combinación de factores: exclusión, discriminación, violencia en la familia, en la escuela, en la sociedad en general. La falta de reconocimiento de nuestra identidad de género nos coloca en un alto grado de criminalización y un mayor riesgo de sufrir violencia y, por consecuencia, ser víctimas de asesinatos. En atención al contexto social y la situación descrita en relación a la población trans en América Latina y el Caribe, la lucha por el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales se halla representada en la lucha por el reconocimiento estatal de la identidad de género, autopercibida, derecho que los y las activistas defensores de derechos de las personas trans perciben como fundamental para el acceso a los demás derechos. Se trata, pues, de una verdadera llave para garantizar el acceso a todos los derechos económicos, sociales y culturales. Por esta razón, se llama a todos los estados a garantizar el derecho a la identidad y expresión de género a través de la aprobación de una norma o una modificación legislativa que permita a la población trans acceder al cambio de nuestros datos registrales, cambio de nombre, de sexo, mediante un procedimiento administrativo rápido, sencillo y sin costo, con otro requerimiento que no sea solamente el consentimiento de la misma persona que la demande. En materia de derechos humanos, existe un amplio consenso de que en los principios rectores se establecen que la interpretación de los mismos debe realizarse de manera integral, dinámica, a la luz de toda la legislación vigente y de las políticas públicas y las prácticas. En particular, resultan fundamentales para dicha interpretación integral las indicaciones y definiciones dadas por los órganos de aplicación de los tratados. En este sentido, es de singular relevancia la observación general número 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque en otros reconoce explícitamente que la orientación sexual, la identidad de género, son pretextos discriminatorios prohibidos en la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En adición, la observación general profundiza sobre las obligaciones de los estados en relación a la garantía del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, sin discriminación. Además de abstenerse a discriminar, los estados partes deben adoptar medidas concretas, deliberadas, específicas para asegurar la erradicación de cualquier tipo de discriminación en el ejercicio de los derechos recogidos en el pacto, y en tal sentido destaca la importancia de la aprobación de leyes para combatir la discriminación. Aprobación de leyes para combatir la discriminación, los planes de acción, políticas y estrategias para combatir la discriminación formal y sustantiva, y con un enfoque proactivo para eliminar la discriminación y la segregación de las prácticas. Resulta un hito la aprobación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, aprobada en el 2013, aun cuando la mayoría de los países tienen pendiente la firma y la ratificación de este instrumento reciente aprobado. Es de destacar que por primera vez en un tratado aplicable en la región se prohíbe expresamente la discriminación motivada por la orientación sexual, la identidad y expresión de género. Se presentan a continuación en forma sintética las principales conclusiones y observaciones resultado de la investigación de campo realizado. Pasamos a presentar los derechos, educación y cultura. La mayoría de las personas trans en América Latina no ha completado el nivel básico de educación que colisiona con la garantía de la enseñanza primaria. Afirma la referente de la Red Latam Bolivia que el 70% de la población trans no completa su educación. Los mayores obstáculos y barreras que se presentan en el acceso al sistema educativo en los países relevados son la discriminación, el acoso, la violencia escolar y la omisión por parte del Estado de las políticas de exclusión de la población trans, la negación de su identidad las expulsa del mismo ámbito educativo. Por otro lado, en la mayoría de los países no existen datos oficiales o privados, estadísticas a nivel nacional o local en la materia educativa respecto a la población trans.
La mayoría de los países solo cuentan con estudios, investigaciones realizadas en materia de salud, donde pueden desprenderse algunos datos no concluyentes. La asesora regional en Educación para la Salud de la UNESCO reveló que el 65% de las personas transexuales en América Latina, ha sufrido violencia en el ámbito escolar. En la mayoría de los países relevados a la fecha no se cuenta con propuestas, proyectos legislativos de políticas públicas para mejorar el acceso a la educación de las personas trans, con la excepción de algunas propuestas de la sociedad civil en países como en Argentina. Tampoco se registran mecanismos específicos para que las personas trans puedan denunciar el acoso y la violencia escolar o para favorecer su permanencia o reingreso al sistema educativo. Este es un crudo panorama y es el vigente en la región hace décadas, pese a que la mayoría de los países relevados se garantiza la gratuidad de la educación hasta el nivel secundario. Ahora paso la palabra a mi compañera. Muy buenas tardes, señores comisionados y señora comisionada. Soy Gabriela Redondo, de Honduras. Soy directora del colectivo Unidad Color Rosa para las mujeres trans en Honduras y referente de la Regla Trans Latinoamérica y el Caribe. Les voy a hablar sobre lo que es salud. La mayoría de las personas trans recurren a los sistemas públicos de salud para su atención. También recurren en menor medida al sistema privado, a los servicios de salud que brindan las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la mayoría de las personas trans no acceden a una atención integral a su salud y no realizan chequeos periódicos a su salud. Por el contrario, de las personas trans con el sistema de salud, en la mayoría de los casos se dan ante situaciones de gravedad e incluso críticas, es decir, aquellas situaciones en que el costo que deben afrontar a interactuar con el sistema es menor que no recibir atención médica. Ante la pregunta de cuál es el principal obstáculo que tiene la población trans en el acceso a la salud en los países relevados, la respuesta casi unánime refieren a la falta de preparación, sensibilización y capacitación del personal de los y las del sistema de salud para la atención de personas trans. El trato que brinda no tiene un enfoque de derechos humanos. En la mayoría de los casos no se respeta la identidad de género de las personas trans ni el nombre con el que ellas se presentan. Además, suelen negárseles una atención integral y muchas veces son derivadas de áreas de VIH e ITS sin mayor trámite alguno. En la mayoría parte de los países revelados, la situación de discriminación y violencia en el sistema público y privado de salud son una constante. Los actos discriminatorios por identidad o expresión de género, por diagnóstico de VIH, son muy altos, considerados que en varios países existen normas sobre ética de los profesionales de la salud, sobre la atención de personas con VIH o incluso con leyes antidiscriminatorias que protegen a las personas trans. En la mayoría de los países relevados, la población trans no puede acceder a tratamiento o cirugía de reasignación de sexo. En la mayoría se requieren de autorización judicial para acceder a la cirugía y en los casos donde se accede implica un alto costo económico. La excepción son los países que cuentan con una ley de identidad de género y en caso como de Chile, que realiza esta cirugía desde 1973. Los mismos estados no protegen de manera específica el derecho a la salud de las personas trans, salvo en el caso de los países que cuentan con una ley de identidad de género. En cuanto a la disponibilidad de estadística e investigación, los datos oficiales o privados a nivel nacional o local, en materia de salud, la población trans surge normalmente de los estudios de prevalencia de VIH e ITS en la población clave. Los datos desagregados de los servicios de salud y de las organizaciones de la sociedad civil en la región revelan que dentro de la población trans la prevalencia de VIH es del 25 al 35%. Una vez más queremos destacar que esta alta prevalencia
es la consecuencia del no reconocimiento de la ley de identidad de género como barrera al acceso de los servicios de salud de cada una de las chicas. Hoy vamos a tocar el tema de tierra, vivienda y alimentación que pasan las chicas trans. La dificultad para acceder a la vivienda es una problemática amplia en todos los países de la región. Así las cosas, no resultan sorprendentes que las personas trans tengan serias dificultades para acceder a la vivienda, dado el cuadro de exclusión familiar, laboral, social que enfrentan. En los países revelados, la mayoría de la población trans no posee vivienda propia y le es sumamente dificultoso acceder a un alquiler. Generalmente la mayoría viven en pensiones u hoteles en un costo altísimo y con muchas menos comunidades. Si comprara con el tipo de vivienda que accede quienes pueden alquilar una propiedad, las principales dificultades que se presentan en el acceso de la vivienda a la tierra y al crédito es la imposibilidad de demostrar solvencias económicas, toda vez que no registran empleos formales, y por supuesto el estigma y la discriminación suman complicidad a la situación de cada una. En la mayoría de los países relevados no existen programas y políticas públicas implementadas por el Estado para promover la propiedad de vivienda y tierras para la población trans, ni para el acceso al crédito y a la tecnología. Por ejemplo, generalmente los programas incluyen a las personas trans y dan prioridad a familias con hijos o personas casadas. En los países relevados, el nivel de acceso a la alimentación saludable de la población trans fue caracterizado en el mejor de los casos como medio y en la mayoría de los casos como regular, limitando o nulo. En su vez, no se encuentran mecanismos internos para las víctimas de discriminación en el ámbito de acceso y control de los recursos. Consultando sobre los desafíos para proceder a los recursos de las tierras y la vivienda que condicionan igualitariamente, la referente de la regla trans en México señaló: la igualdad para ejercer una ciudadanía plena es un desafío, pero más creo que es en la promoción de los derechos de nuestra población y sobre todo trabajando en hacer los cambios sociales como los hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Los principales desafíos que enfrenta la población trans tienen que ver con la documentación necesaria que corresponda con la identidad de género autónoma, autopercibida y el nombre social escogido por cada una de ellas. Cuando las empresas e instituciones que trabajan esta área solicitan la documentación necesaria, evidentemente la persona trans no logra acceder a esta. Pasamos presentando lo que es trabajo y seguridad. La combinación de falta de documentación, persona acorde a la identidad de género autopercibida y los profundos perjuicios arriesgados en la sociedad de la región llevan a que el acceso al empleo formal sea prácticamente imposible para las personas trans. En los países que no cuentan con una ley de identidad de género, son muy pocas las personas trans que han logrado capacitarse para acceder a un empleo formal. También existen serias dificultades para la permanencia en el empleo. En los casos de aquellas personas que manifiestan su identidad de género una vez en el mismo, son frecuentes en esos casos los despidos discriminatorios o las situaciones de acoso laboral que determinan expulsando a las personas en su puesto de trabajo. Incluso en los pocos casos de personas trans que aún manifestando su identidad acceden a un empleo formal, la inclusión en el entorno laboral es muy dificultosa y suelen ser en el centro de burla y víctima de hostigamiento laboral por parte de sus superiores y pares. En ese contexto, el medio de subsistencia de la mayoría de las mujeres trans en América Latina y el Caribe es el trabajo sexual, y en base a los relevamientos realizados se desprenden que alrededor de un 90% de la población de mujeres trans ejercen el trabajo sexual como único medio de subsistencia. La gran mayoría de los varones trans y las restantes mujeres trans acceden en el mejor de los casos a empleos informales, mal remunerados y con una enorme inestabilidad
son minoritarios. Los casos de trabajo por cuenta propia y excepcionales, los casos de profesionales, todos y todas, ellos y ellas, en cualquier caso, se enfrentan cotidianamente a la discriminación, a los perjuicios fundamentalmente arriesgados en su sociedad y las actividades que realizan. La grave omisión estatal, la falta de políticas públicas de inclusión social que garanticen los derechos económicos, sociales y culturales de las personas trans como ciudadanas, ciudadanos plenos y plenas. Es recurrente el hecho de haber buscado un empleo formal e incluso informal antes de decir ejercer el trabajo sexual, el cual la mayoría de las veces se configuran como la última instancia, atento a que las condiciones en que se lo ejercen lo hacen en la mayoría de los casos peligrosos, expuestos a violencia y persecuciones, especialmente por parte de las fuerzas de seguridad. En la mayor parte de América Latina, el trabajo sexual no está regulado o reglamentado. No se ha definido legalmente las actividades y, a consecuencia de ello, se criminaliza socialmente e institucionalmente. Todo ello pese a ser una actividad lícita en la mayoría de los países. No es un delito el trabajo sexual autónomo. Lo que sí está penalizado es el proxenetismo, el tráfico de la trata de personas con fines de explotación sexual. En muchos casos también existen normas que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener a las trabajadoras sexuales en la vía pública por escándalo, oferta de sexo en la vía pública, atentado al pudor. Es contundente el testimonio de una representante de la Policía Nacional Civil de Guatemala. No quiero ser ofensivo, pero yo, estudiando criminología, y desde ahí no los denominan como mujeres trans, sino como hombres travesti, por ser una conducta desviada, propia de los crímenes criminales. Se estudia sobre todo el caso de travesti y prostitución, que son lo mismo, pero no los discriminamos. Estudios indican que las niñas y mujeres trans caen a la explotación sexual a una edad promedio de 16 años. Al no contar con el apoyo de su familia, no haber podido incluir con sus estudios y, por tanto, estar en situación de calle sin tener otro medio de subsistencia. La mayoría de los países relevados no existen normas del marco jurídico nacional o local, políticas o programas que aborden políticas de promoción e inclusión de la población trans con respecto al acceso al empleo, la preservación del empleo, la igualdad salarial y protección en el caso de la seguridad social. No se cuenta con estadísticas oficiales o privadas a nivel nacional o local en materia laboral respecto a la población trans. En muy pocos países existen propuestas o proyectos legislativos de políticas públicas para mejorar la situación laboral de las personas trans. No es casual que estos países sean precisamente los que ya cuentan con una ley de identidad de género que les han permitido avanzar legislativamente o desde la política pública sobre otros aspectos, como en el caso de Uruguay y Argentina. En la mayoría de los países relevados se cuenta con mecanismos internos disponibles para las personas trans víctimas de discriminación en la esfera laboral o que colaboren con el acceso al empleo de las personas trans en relación al derecho a la seguridad social, salvo en Uruguay, donde el trabajo sexual está regulado. No se cuenta con ningún tipo de seguro social para los y las trabajadores y trabajadoras sexuales. Tampoco existen programas de seguridad social que tengan en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad de las personas trans que han superado la baja expectativa de vida de dicha población. Gracias. Pasan con la compañera Marcela. Bueno, quería recordar que en esta semana que estamos acá en Washington, en la región tenemos una información de 3 compañeras asesinadas, 2 compañeras en El Salvador, 1 compañera en Panamá. Esto hay que multiplicarlo por muchos asesinatos de odio, con una violencia muy fuerte hacia nuestra comunidad. Le voy a dar las conclusiones y recomendaciones de la RELAC-TRAM. Indudablemente, la principal conclusión que arroja la investigación
es la situación crítica que la mayor parte de la población trans de Latinoamérica y el Caribe enfrenta en relación del acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Invariablemente existen enormes obstáculos para acceder al mundo del trabajo, a la seguridad social, a la vivienda, a la tierra, a la educación, a la salud, a la cultura, entre otros derechos reconocidos. Dichos obstáculos son fundamentalmente la discriminación, motivada en la identidad de género y la expresión y el estigma que pesa sobre las personas trans, así como la discordancia entre la identidad de género autopercibida y el nombre en la cual se presenta socialmente una persona trans. En este sentido, el principal factor de desigualdad al interior de la propia población trans de América Latina y el Caribe es precisamente si el Estado reconoce o no su identidad, expresión de género. La mayoría de los países de la región no cuentan con legislación en materia de identidad de género. Solo Argentina, Uruguay y la Ciudad de México, que garantizan el reconocimiento de sus leyes. Esto se tradujo en una disminución aún insuficiente, pero no despreciable, de la discriminación y el estigma e el impulso al desarrollo de políticas públicas en todos los niveles de los gobiernos que buscan acelerar dicho proceso para minimizar el sufrimiento de una población que históricamente está excluida de todo el ámbito de la vía política, social y cultural. En Argentina, donde hasta hace poco se escuchaba testimonios de igual tenor, luego de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, un estudio realizado por la Fundación Huespe y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, durante el año 2013, apenas un año después de la aprobación de dicha norma, refleja que 1 de cada 10 mujeres trans y 3 de cada 10 hombres trans retornaron al sistema educativo. Es decir, la existencia de una ley que garantice los derechos de la identidad de género ha logrado que en algunos casos supere esa barrera para acceder al sistema educativo sin discriminación. Ese mismo estudio muestra que antes de la sanción de la Ley de Identidad de Género, 8 de cada 10 personas trans por parte de los operadores y las operadoras de la salud se disminuyó el estigma y la discriminación. Actualmente, solo Argentina establece claramente que el cambio registral de documentos sea administrativo, gratuito, sin necesidad de un diagnóstico médico, psiquiátrico, psicológico y sin patrocinios de un abogado. En Uruguay, el trámite requiere un asistente de un letrado. También resulta fundamental establecer normas para prevenir sanciones y eliminar la discriminación motivada por la identidad de género y expresión. Es necesaria que los países que carecen este tipo de leyes avancen en esto. En este sentido, también la firma ratificación por parte de los países de la región de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia ayudaría a elevar el estándar y protección de los derechos humanos de la población LGBT. Sin una ley de identidad de género que garantice el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans de todas las edades en forma simple, gratuita y rápida, forma efectiva contra la discriminación, políticas públicas de promoción de derechos y mecanismos de seguridad social que permitan abordar la situación de mayor urgencia, el acceso pleno a los derechos económicos, sociales y culturales de la población trans sin discriminación será un objetivo imposible de cumplir. Les cabe a los estados de nuestra América Latina y el Caribe la responsabilidad internacional y para sus ciudadanas y ciudadanos de implementar las acciones necesarias que permitan superar la dramática situación de vulnerabilidad que vive la población trans, iniciar los cambios de leyes igualitarias, plenas, real y con justicia social.
La democracia tiene una deuda con la población trans y esa deuda es la ley de identidad de género ya en toda Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación contundente. Quisiera primero pasar la palabra a mi colega, la expresidenta y comisionada Tracy Robinson, que es además relatora de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI. Entonces, Tracy. Thanks so much. President, I wanted to thank Redlac Trans and all of you who are present today for presenting to the Commission aspects of the report, which we also have a copy of. You know, I noted as I was listening to you the attention in the Americas given to criminalization of same-sex sexual activity and how much more pervasive and destructive. I mean, that criminalization has had devastating impacts throughout the region, but the criminalization of trans persons through a variety of laws, often minor offenses, but minor offenses which don't give trans persons full access to due process rights, which involved illegal detentions, violence in the context of detention, that criminalization has not received sufficient attention throughout the Americas. I also wanted to note the attention which you gave to the lack of recognition in the Americas of gender identity and the strong interdependence and interdivisibility of the social, the economic, social, and cultural rights with the civil and political ones, and how indispensable recognition of gender identity and an end to the violence is to the full recognition of the economic, social, and cultural rights. I have often said that when the Inter-American Court speaks to the right to a dignified life, that should be a right which recognizes your gender identity, but also full recognition of your economic, social, and cultural rights. One question, and then a few more comments, and it's about statistics. While you were speaking, there are a number of presentations on the screen showing statistics about the grave situation of trans persons. You also mentioned the difficulty in getting statistics about the situation of trans persons. So I also wanted to find out where have you found or gathered reliable data yourselves, which can help others understand what is the situation. Given that there's so little available data, how have you managed to gather data illustrating the gravity of the situation? And what can you share with states and others about how information can be ethically usefully collected about the situation of trans persons? I noticed, Marcella, in the end you said democracy has a debt to trans persons, and also the focus you gave to discrimination and inequality as the basis for understanding the situation of trans persons. And I wanted to emphasize the importance here of positive action by states to address the situation, that what is needed is positive action by states to address the deficit in relation to education, which might mean adult education, amongst other things, for trans persons who have not had access, full access to the educational system, the importance of positive action to provide access to housing and to, more importantly, to safe shelter for trans persons, positive action to ensure access to the labor force. These initiatives, progress cannot be made by simply an equal application of laws. There must be differentiated policies for trans persons to make sure there's access, one, to developing skills in the formal labor force and access to the labor force and to a non-discriminatory labor force.
And I also noticed the vicious cycle generated by having no access to the formal labor force, being forced into the informal labor force, which can be extremely dangerous for trans persons, which generates violence, which produces criminal records, which make it very difficult then to get work in a range of other spheres, to get visas, to get access to a number of other public goods, which all of us consider essential to our lives. And I also welcomed your attention to labor as one of the areas which even states that have made advances in relation to recognition of gender identity have not developed comprehensive and integral policies which relate to access to labor. And without access to labor, one sees significant deficits in access to social security. And I want to thank you for drawing attention to that and to look forward to the observations of the rapporteur, the commissioner in charge of the Unit on Economic, Social, and Cultural Rights, and to signal that the rapporteurship on the rights of LGBTI persons considers this to be one of the most important issues for its work. Comisionado Baruki, jefe de la unidad DESC. Gracias. Empezó expresando nuestro agradecimiento por las importantes informaciones y exposiciones presentadas y luego de la intervención de la colega Tracy, que es la relatora para el derecho a diversidad sexual y combate a las discriminaciones, todo eso, casi no hay que hablar sobre los DESC, que es el nombre de nuestra audiencia, ¿no? Que es los derechos económicos, sociales y culturales de las personas trans. Pero es una demostración clara de la llamada indivisibilidad, porque no hay el derecho a la identidad, ¿no? Entonces es muy importante eso en esa indivisibilidad. Y me gustaría preguntar solo una cosita más que yo estaba acompañando y concentrándome en posibles experiencias de las llamadas buenas prácticas. Y hay pocas, ¿no? Por las denuncias, la cantidad de problemas. Se habla de países en que hay posibilidad de tratamiento de salud. Y pregunto eso, si en el acceso al trabajo, por ejemplo, hay países que tienen hoy nuevas reglas de empleo, trabajo, sea en empresas privadas, porque es un tema de nuestro interés creciente, la cuestión de derechos humanos y empresas, o en el servicio público. Y además de educación y salud también, como casi siempre que presentaron como denuncias, ¿no? Pregunto si hay ejemplos de, porque en nuestro trabajo hay que dialogar siempre también con los estados, y con los estados es siempre mejor cuando tenemos una experiencia de algún país, dos, tres países. Mira, este país ya se construye ese tipo de acción afirmativa, como dice Tracy Robinson, en las demás áreas, ¿no? También en todas las demás áreas, ya hablamos de seguridad. Es una pregunta para más aclaración. Gracias. Bueno, le ofrezco la palabra al expresidente y comisionado Jesús Orozco. Gracias, presidente. También para unirme al agradecimiento a las representantes de la organización peticionaria por sus aportaciones y pues valiosa pero muy preocupante información que nos comparten sobre la situación de discriminación, violencia, incluso el asesinato de que son víctimas las personas trans, y que sin duda también la criminalización como un aspecto que, de suma preocupación, pero como toda esta falta de reconocimiento de su identidad como personas trans repercute o afecta el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Yo también, si han precisado, los estados de Argentina, Uruguay,
se habló de la Ciudad de México, que hacen este reconocimiento, pero que también apreciaríamos en su oportunidad, ya lo señalaba la relatora Tracy Robinson, de la dificultad de obtener información por la falta incluso de estadísticas, pero que agradeceríamos mucho si esta buena práctica que se menciona y que se quedó muy clara, según interpreto, de la información por ustedes brindada en cuanto a Argentina, el acceso a los servicios educativos, y que esto en muy poco tiempo se ha reflejado en un mayor acceso. Si acaso hubiese de alguna otra u otro país con buena práctica, o también respecto de ese país en relación con algún otro derecho económico, social y cultural, en particular en cuanto a la protección de la salud, ¿verdad? Aquí sí quisiera ver si este seguimiento, la información que es escasa, pero si tuvieran alguna identificación de buena práctica, lo apreciaríamos. Y también nos interesaría, por ejemplo, el que se hubiese planteado algún recurso, o sea, la vía judicial, donde no hay políticas públicas favorables que reconozcan la identidad de género de las personas trans, también si si hubiera habido ya algún intento de buscar vía judicial este reconocimiento con el acceso al servicio correspondiente, ¿verdad? Ya sea salud, educación o algún otro ámbito. O bien, si ustedes tuvieran conocimiento de que se hubiera intentado y que no se le hubiera acogido, ¿verdad? Porque también, pues eso sería de la mayor importancia, porque eventualmente también se podría plantear ante una decisión de esta naturaleza, de una negativa, incluso por vía judicial, que se agoten las instancias en el ámbito interno para hacerlo justiciable ante el sistema interamericano, para poder impulsar estándares también a través del propio sistema. Gracias, presidente. Yo tenía una pregunta casi la misma que ha hecho mi colega comisionado Orozco, pero le doy unos toques para diferenciar un poco el enfoque. Justamente cuando se trata de la ley de identidad de género en Argentina, en Uruguay y el Distrito Federal en México, si hay estudios o si no, si puede desarrollar estudios sobre los impactos de esta ley en estos tres países, en el DF, en el caso concreto de México, y en Uruguay y en la Argentina, en el sentido de que por la mera aprobación de una ley que termina con la discriminación institucional, se puede producir claros beneficios en los derechos, ¿no? Ese sirve como argumento contundente contra la negligencia de los estados. Y digo eso reconociendo, y estoy de acuerdo con lo planteado por mi colega, de que los estados tienen la obligación afirmativa de responder a la deuda para garantizarle los DESC a las personas trans. Pero sí, a pesar de eso, una ley de identidad de género es algo que no, por así decir, no le cuesta nada al Estado. Solo le cuesta ponerlo todo en el papel para que valga, ¿no? Entonces ahí sugiero ese tipo de levantamiento, si no se ha hecho, justamente en el sentido de que mi colega comisionado Orozco ha dicho. Con eso tenemos 10 minutos para sus comentarios, respuestas. Y claro, estamos siempre dispuestos, y también a través de las relatorías más directamente relacionadas, a seguir recibiendo informaciones por escrito después. Sí, voy a ser breve. Sí, en primer lugar, explicarles que acá está el informe que le vamos a entregar a ustedes.
explicarle a los estados y explicar a la sociedad en general que la comunidad trans en Latinoamérica no tiene opción. La única opción que tenemos en nuestra región es el trabajo sexual. Nosotras queremos tener opciones, poder elegir, queremos estudiar, queremos entrar dentro del circuito laboral, pero tenemos un estado que nos reprime, un estado que no nos da nuestros derechos, que no nos da nuestra identidad. Y creo que es una lucha en el mundo, y en este caso más en nuestra región. Una persona que no tiene identidad no existe. Y nosotras no existimos en la región. Nosotras no existimos para poder acceder a los beneficios como cualquier otro ciudadano, la vivienda, el trabajo, todos los beneficios, el poder desarrollarnos como personas, como humanos. Necesitamos el desarrollo humano. Ese desarrollo no es que nosotras no queremos, a nosotras no nos dejan. Los estados en Latinoamérica no nos dejan desarrollarnos como personas, como humanos. Lo único que hace el Estado es reprimirnos, encarcelarnos, excluirnos, dejarnos fuera de todas las políticas públicas que tienen los estados. No estamos en las agendas políticas. Yo siempre digo, y lo digo de mi país, yo soy argentina, y lo digo, yo tengo 50 años. Hace 3 años que conozco la democracia. ¿Hace cuánto que tenemos democracia en nuestra región? Hace 30 años. Yo la conozco hace 3 años con una ley de identidad de género en donde me reconoce mi identidad y en donde yo accedo a los beneficios como cualquier otro ciudadano y ciudadana en Argentina. Tenemos un informe, lo podemos mostrar, es un informe antes y después de la ley de identidad de género en Argentina. Las mujeres trans estamos accediendo a terminar la primaria, la secundaria. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un currículum para poder acceder al trabajo. Tenemos que tener la primaria, si no, no nos dan trabajo. Entonces, hay programas, en este caso en Argentina, donde tenemos que terminar la primaria, la secundaria y capacitarnos para entrar al circuito laboral, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotras pedimos en Latinoamérica, que los gobiernos reconozcan nuestra identidad, que es un trámite administrativo que no le toca el bolsillo, el dinero, nada, el bienestar a nadie. Es un trámite en donde reconocen mi identidad, porque la sociedad tiene que saber que yo no quiero estudiar y tener un diploma que dice un nombre que no es mío y en donde no voy a poder ejercer ese trabajo con ese nombre. Yo tengo que ejercer mis derechos con mi identidad, con esta identidad en la cual yo me construí, como una mujer trans. Entonces, eso es lo que nosotros le pedimos a los estados, y que tengamos un diálogo, y que no nos estén asesinando, que no nos estén excluyendo de todos los beneficios que tiene cualquier otro ciudadano, porque nosotras vivimos en nuestros países donde se levanta la bandera de la democracia y queremos conocer la democracia. Chicas, ustedes. Bueno, yo creo que Marcela fue muy, muy contundente, y lo que preguntaba la Robinson era justamente si habían estos documentos, estas estadísticas, ¿verdad? Y yo creo que uno de los que presenta este informe es justamente el informe que lanza UNESCO, ¿verdad? Que el 65% de las personas trans tienen eso. Y también Argentina tiene una información en cuanto a lo que es el caso de las buenas prácticas. Nosotros como RELAC Trans creemos que Argentina es un buen modelo a seguir, pero que tiene que ser implementado en realidades de nuestros países, ¿verdad? Entonces, en eso. Y lo otro que hablaba también ya Marcela, decía el tema del trabajo. Nosotros no solamente queremos el trabajo sexual. De verdad, nosotras, por ejemplo, como la RELAC Trans, no reconocemos las personas que tenemos que somos expulsadas de nuestros hogares teniendo 13, 14 años por asumir una identidad, y que nos empuja el Estado y la sociedad en solamente obtener un solo modo de sobrevivir, que es el trabajo sexual. Y eso nosotras no lo reconocemos a esa edad. Eso es un abuso. Es un abuso sexual, y no queremos, ¿verdad? El trabajo sexual tiene que ser un trabajo que opte libremente, que la persona que quiera hacerlo. Y nosotras queremos trabajos en todos los ámbitos. Por eso es lo que exigimos, ¿verdad? Más nada. Gracias. Bueno, yo de mi parte, como el Estado de Honduras, hemos tenido bastantes problemas también con lo esto del trabajo, como hablamos aquí. Las chicas o los chicos gay que van a trabajar a las empresas como maquilas, porque es en el único lugar donde les dan trabajo, les dan temporalmente 2 meses de trabajo, luego ellos y ellas son excluidos, porque les dan solo para que uno no los acuse a ellos de no darles el trabajo a la población.
población, de que porque no tienen, no los discriminan. Entonces, ¿qué hacen? La permanencia, el temporal que le dan solo son 2 meses, pero no pasan de 2 meses. Ya después lo sacan que porque no pueden, que porque no tienen agilidad, que como lo que hablamos, el pudor que hacen ellos. También estamos sobre lo que es la salud integral. En Honduras nosotros demandamos al gobierno porque dejaron que se venciera un medicamento, lo cual a las chicas y a los chicos solo se les daba el medicamento, solo se les estaba dando por un día, y que porque decían que no había, y que era que en la bodega estaba el medicamento. Luego nos dimos cuenta y demandamos al gobierno porque dejaron vencer todo el medicamento que había por no entregarlo a las chicas para que pudieran sobrevivir. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Matando a la población, porque no les daban una salud integral digna y formal a estas personas. Entonces, de esa manera también pedimos de que se vea estas cosas y que también nos surge una ley de identidad de género en Honduras, porque de esta manera también no vamos a ser discriminadas ni estigmatizadas de la sociedad civil. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la presentación. Bastante, como hemos dicho, contundente, y vamos a mantener la comisión, mantenernos al tanto de las distintas situaciones levantadas, y como he dicho, las dos relatorías están siempre dispuestas a recibir informaciones y buscar formas de promover los derechos de ustedes y de todos y todas en las Américas. Muchas gracias. Aplausos.